No tengo una explicación para lo que me sucede, ni tampoco tengo una posible causa para que me suceda esto a mí, pero lo que sí sé es que desde que me comenzó a suceder todo, cambió por completo en mi vida. Yo acostumbro a dormir a las 2 o 3 de la madrugada, porque me mantengo despierto haciendo varias cosas como leer historias, hacer tareas, en fin, varias cosas para distraerme porque nunca puedo conciliar el sueño hasta esa hora aproximadamente, pero bueno, hace unas semanas fui a dormir y comencé a soñar con algo muy extraño y bizarro. Al parecer estaba en una casa que nunca jamás había visto antes de ese día. Esa casa era muy grande y tenía muchas ventanas y solo una puerta de entrada y otra al fondo de la estancia. Había muchos cuadros en las paredes de gente que conocía, pero no eran como los conocía. Al parecer estaban seriamente golpeados y sangrando, la mayoría de ellos tenían una mirada que parecía seguirme fijamente mientras me movía por ese lugar, pero no era una mirada común y corriente como cualquier persona, tenían una mirada perturbadora e incluso hasta cierto punto un tanto acusadora, la cual me hacía sentir incómodo. Sí, me sentía incómodo a pesar de que era solo un sueño. Este sueño era el más vivido que había tenido en toda mi vida, e incluso comenzaba a sentir miedo y tenía muchas ganas de despertar, pero no podía e incluso al parecer no podía controlar mi propio cuerpo como normalmente lo hacía en los sueños normales que tenía el resto de las noches. Mientras me acercaba a la puerta veía que los cuadros de las personas comenzaban a ser de las personas más allegadas a mí, hasta que comencé a ver a mis familiares y mejores amigos de toda mi vida. Eso me comenzó a poner triste y a hacerme sentir unas ganas tremendas de llorar al ver a las personas que más quiero en esas condiciones y además sentir su mirada acusadora observándome todo el tiempo. Al acercarme a la puerta pude ver que en ella estaba colocado un gran espejo en el cual podía ver la mitad de mi cuerpo, pero no era el reflejo que veo todos los días en el baño de mi casa, ni en los cristales de los edificios de la ciudad, ni en el retrovisor de mi automóvil. Era como las caras de los cuadros, perturbadora y bizarra como todas las demás. Pero, después de unos momentos de estar viendo fijamente mi reflejo, me di cuenta de que no era eso, no era mi reflejo. Al parecer era como en esas películas que el reflejo era un espectro o algo así. Luego se comenzó a mover y pude ver que en sus manos tenía un cuchillo, se lo puso en el cuello y dijo: ¿no estás harto de todo? Nadie te hace caso y te tratan como basura. Mira lo que le has hecho a todos tus seres queridos. Todos te odian. Sería mejor si te vas de este mundo de una vez por todas, o puedes quedarte aquí y sufrir por toda la eternidad. Decide, yo ya tomé mi decisión. Después de decir eso comenzó a reír de una forma terrorífica mientras se cortaba el cuello con el cuchillo y la sangre le brotaba de la herida de una forma brutal. En ese momento mi mente ya no diferenciaba la realidad del sueño que tenía. El verme a mí mismo cortándome la garganta fue lo más perturbador. Y, a pesar de eso, no podía despertarme de esa terrible pesadilla. Después de varios minutos de ver cómo mi reflejo se desangraba, simplemente el espejo desapareció y yo abrí la puerta en la que estaba el espejo, y solo vi un gran pasillo alumbrado con unas cuantas velas. Pero, a pesar de eso, tenía muchos lugares completamente oscuros. Comencé a caminar por el pasillo, y cada que caminaba más las velas se comenzaban a consumir más rápido y se veía cada vez menos y el pasillo comenzaba a verse más largo cada vez. Continué caminando hasta que ni pude ver nada debido a que las velas se apagaron completamente. En ese momento no importó y seguí caminando hasta que pude ver una pequeña luz al final de ese pasillo. Al acercarme pude distinguir que era una especie de entrada a algún lugar. Al pasar por ella me di cuenta de que no existía más luz, sino una habitación idéntica a mi habitación, pero llena de espejos y en todo estaba el mismo reflejo del espejo de la puerta que había pasado antes. Todos estaban viéndome con una sonrisa en sus rostros, cuando de la nada apareció frente a mí una sombra con forma de persona completamente negra, la cual me sujetó por el cuello con ambas manos.
Yo sentía que en realidad me estaba asfixiando y sentía como con mis manos intentaba alejar sus manos de mí, pero lo más extraño fue que al parecer despertaba momentáneamente y veía a alguien frente a mí. Después de un tiempo de estar luchando contra esa cosa, pude ver sus ojos eran rojos y muy grandes, o al menos así me lo parecieron a mí. En ese momento desperté completamente aterrado y sin aire, me di cuenta de que algo salió de mi habitación, pero era imposible porque no había nadie en ese lugar. Después mi nariz comenzó a sangrar repentinamente. Luego de ese día, todas las mañanas he visto como una sombra sale de mi habitación por las mañanas, y cada que cierro los ojos veo mi reflejo en el espejo, pronunciando esas palabras tan perturbadoras que escuché en mi pesadilla. No puedo dormir, me he vuelto más callado, tengo miedo de mirarme en un espejo y de mi propia sombra, no sé lo que pasé, ni por qué, pero quiero que esto acabe pronto. Ahora quiero decirte a ti, que estás escuchando esta historia, después de investigar mucho quiero decirte que esto solo me dejaría de pasar si alguien más era capaz de saber lo que me sucedió, pero lamentablemente con un precio. Ellos también sufrirían lo mismo que yo. Esto no me alegra, pero es necesario. Espero que me puedas perdonar por esto.